Ay, boludo, estoy re vaqueta. ¡Hola, locuras! Bueno, como habrán visto, en el video de hoy lo que vamos a hacer es cocinar. Y cocinar es algo serio, ¿sabes? Nunca me va a gustar esta mierda. Lo que vamos a hacer particularmente hoy es un cocinando con María Becerra. Y les voy a hacer un platillo. Cocinando con María Becerra. Cocinando con María Becerra. Coño. Ok, lo que vamos a hacer hoy es un platillo con las cosas que me dejó mi madre. Porque agarró, se tomó el palo y me dijo: María, cocina. ¿No les pasa eso? Porque a mí sí. Que estoy durmiendo la siesta, viene y mi mamá me despierta y me dice: María, me voy a lo de una amiga, vos cocina, cocina lo que te dejé en la heladera. Y se toma el palo. Y no me da ninguna fucking indicación. ¿Cómo voy a saber yo cómo cocinar lo que tengo que cocinar? ¿Vos te pensás que yo soy una chef profesional? Pues sí, lo soy. Y para mí, ningún desafío es lo suficientemente difícil. Así que nada, acá estoy, bajo las amenazas de mi madre, cocinando para toda mi familia. Lo que recuerdo que me dijo que cocinara es zapallo. Supuestamente tengo que cortar este zapallo y cocinarlo al horno. Eso es muy fácil. Esto debe ser para picar y poner de condimento porque es perejil. Y papas y ajo. Acá hay algo más que me dejó, que es carne. Así que se supone que tendría que hacer carne con rodajas de zapallo, papas. Pero mi madre sabe que yo no toco carne. Coño. Así que, I'm so sorry, madre, pero debería saber que me da mucha impresión tocar la carne, el pollo y todas esas cosas. Así que vamos a cambiar la carne por un omelette. Entonces, vamos a hacer omelette con rodajitas de zapallo, rodajitas de papa. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡El platillo que estoy haciendo! Bueno, pasemos a los ingredientes. Lo que vamos a necesitar es aceite, obviamente aceite para freír y toda la bola. Huevos, al menos dos. Yo lo voy a hacer con dos huevos, no lo voy a hacer con más porque pobre. Orégano para poner de condimento al omelette. Queso mantecoso. Y ahí ya tenemos nuestro omelette. Para lo demás necesitamos un zapallo, perejil, ajo, papas, lo que te pinte comprar. Y cebolla. Ya estamos ready con los ingredientes, así que vamos a empezar a cocinar. También necesitamos obviamente lo que son utensilios de cocina. Ok, lo primero que vamos a empezar cortando es el zapallo, ¿ok? Porque es como lo más duro. Como mi culo cuando tengo miedo. Cuando yo tengo miedo, se me frunce el culo. Y es casi tan duro como mi culo cuando se frunce, así que imagínate. Zapallo es lo primero que cortamos y lo primero que ponemos a cocinar, porque es lo que más tiempo de cocción lleva. Empezamos cortando esto en rodajas. Creo que voy a tener que darle... Es re duro, ¿eh? Me mandan a hacer estas cosas que yo no puedo. ¿No ves que soy chiquita? ¡Vamos! Ahora vamos a proceder a cortarlo en rodajitas. Lo que nos va a costar un huevo. Bueno, así que voy a cortar como 20. Bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rodajas, las cuales me cortó alrededor. Me costó. No sabés ni hablar, pelotuda. Las cuales me costó alrededor de 20 minutos cortarlas. Creo que no me había agitado tanto en años. Buah, ya está, boludo, hago 10, que se caguen todos de hambre, ¿qué me importa? Una vez que terminamos de cortar nuestros zapallitos, vamos a ir prendiendo el horno para que vaya calentando. Ponemos estos zapallos pedorros en un bowl, en un tupper. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a lavar papas. Vos tenés que calcularle la cantidad y lavar las papas, la cantidad que coman en tu familia. Siempre tienen que lavar toda la verdura, todo lo que sea que vayan a comer lo tienen que lavar, obviamente, porque lo puede haber tocado el verdulero, después de haberse rascado el culo, puede tener microbios, puede... No sé, puede tener 10 millones de cosas, así que lávenlos. Lavamos ahí un poco para que salga la tierra. Y ahora vamos a agarrar a nuestro confiable y querido pelapapa. Acá está... Nuestro querido y confiable pelapapa. Cuando enfocaste me jubilé. Bueno, el pelapapa pedorro este que más de una vez me corté los dedos. La función del pelapapa es pelar la papa, como dice el nombre obviamente. Y se usa así. Lo pasas al ras de la papa y le vas sacando la cáscara. Tucu, tucu, tucu. ¡Y le mandamos turbo! Bueno, ya tenemos acá nuestras 4 papotas. Pero lo que vamos a hacer a continuación antes de cortar las papas es poner nuestros pedacitos de zapallo en una bandeja así más o menos. Vamos a ponerle un poquitito de aceite. Tiki 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 tiki. Voilà. Fuente aceitada. 9, 10.
Tigi. Bueno, procedemos a cortar las papas ahora, de la misma manera en la que antes cortamos los zapallos. Esto es 10 veces más fácil, porque la papa es 10 veces más blanda. No te tenés que romper la muñeca para cortar rodajas. Y esto sin ningún tutorial, ¿eh? Yo sola. Esto lo aprendí con la vida, querido. Con los años. Ahora lo que volvemos a hacer es poner nuestras papas en un tupper. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, mientras se están cocinando los zapallitos, a mí me gusta, la verdad, usar mucho perejil. Acá hay un morrón, gente. ¡Al toque! ¡Se lo repongo! Los tallitos del perejil hay que cortarlos porque esto no se come. Cortamos y lo que vamos a proceder a hacer es hacerle un bollito. Yo siempre lo hago un bollo. Empezamos lento, ¿no? Como todo, hay que empezar lento, no hay que empezar apurados porque nadie te apura. Y ahí, empezamos. Así va el carajo. Bueno, acaba de llegar mi madre y lo único que hizo desde que llegó es criticarme. Tenés que cortar más fina la papa, no sé qué, ya tendría que tener todo listo. ¿Algo para decir a cámara? Todo bien. ¡Qué mentirosa! Lo que está haciendo mi madre es cortar las papas a la mitad porque según ella, yo las corté muy gruesas. Y vamos a ponerlas en esta fuente. Taca, 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 taca. Y colocamos las papas. Y luego ponemos esta fuente al horno, igual que hicimos con los zapallitos. Bueno, como llegó mi mamá, al final vamos a hacer la carne. O sea, yo no, yo iba a hacer un omelette en vez de la carne. Nada, la va a cocinar ella, así que al final vamos a hacer milanesas con papas y toda la bola. Al final las milanesas las vamos a hacer porque las va a hacer ella. ¡Buena! ¿Cómo bate? ¿Cómo bate? Vos tenés que batir huevo con perejil y ajo y después pones las milanesas y las rebozas en pan rallado. Así es como se hacen las milanesas. Bueno, acá lo que acaba de poner mi mamá es pan rallado, que es literalmente pan rallado. Lo pueden comprar en cualquier supermercado. Y lo que va a hacer es poner estas milanesas en el pan rallado y pegarles el pan rallado rebozándolas, ¿no? Algo así. Bueno, acá trajimos la sartén para freír las milanesas y le pusimos aceite, más o menos esta cantidad, o un poco más en realidad. Ahí se van a empezar a cocinar las milanesas. Mientras tanto, en el horno se cocinan nuestro zapallo y nuestras papas. Van bien, van bien. Cuando más se achatan es porque se están cocinando. Vamos a dar las vueltas. Ahí, porque ya están cocidas. Ahí. Ahí. Y hacemos así con todas y las volvemos a meter al horno. Gente, yo le quiero mostrar algo. Abajo del horno está mi gata, porque le encanta el calor y siempre se pone abajo del horno. Pero corre riesgo su vida. Cuando bajamos la tapa del horno, la gata queda acá abajo, o sea, no le importa nada. Y esta tapa es de metal, está hirviendo. Igual baja hasta ahí, no la llega a tocar. Esta mina se debe estar cagando de calor. O sea, no le importa nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Casi me quemo! El Pedro. Bueno, acá está nuestro primer comensal. Vamos a ver cómo salió, Que mira con una desconfianza. ¿Qué onda, gente? Les habla la María del futuro editando este preciso video. Me di cuenta que después de que mi papá probó la milanesa, dejé de grabar. Ah, oh no, why. Bueno, la cuestión es que soy media estúpida y me suelen pasar esas cosas de estoy grabando el video, dejo la cámara apagada y me voy a pelotudear y no termino de grabar los finales de los videos. Casi siempre me pasa porque soy muy estúpida. La cuestión es que, bueno, el platillo salió de 10. Espero que puedan hacerlo. Mándenme sus fotos si lo van a hacer en sus casas. Mándenme sus fotos y etiquétenme en mi Instagram o en mi Twitter, que las voy a estar viendo. Quiero que hagan este plato o que al menos lo intenten y que me pasen fotos, perras. Lo importante es que la comida quedó rica, que estuvo buena y que nos divertimos haciéndolo con mi vieja. Acuérdense de darle like al video, acuérdense de suscribirse y de comentar, que voy a estar leyéndolos.